Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla porque yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez frente a la cámara después de unas semanitas. Y pues bueno, con un contenido nuevo, con un contenido algo variado de lo que acostumbro. Pues bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy, como dice en el título del video, vamos a editar algunas fotillos de un fotógrafo. Y pues bueno, este fotógrafo es SpiderWorkShot. Y pues acá abajo les dejo el link de su Instagram para que lo sigan y se vayan a dar un quemón con sus fotos tan chidas que tiene. El punto es de que vamos a editar esas fotos, las vamos a revelar y posteriormente les vamos a dar unos que otros retoques por ahí si es que se requiere. Si no, pues la magia se va a hacer. Ya se decidirá en la hora de que estamos editando y todo eso. Quiero disculparme porque no he estado muy activo últimamente aquí en el canal de YouTube, como no como el año pasado. El punto es de que ya estamos aquí listos para empezar con este nuevo video, que si les gusta este tipo de temática y se ve que va para bien, pues vamos a hacerlo con diferentes fotógrafos e incluso con obviamente fotos mías viejas. Obviamente las vamos a revelar para actualizarlas y todo eso. Espero que les guste, denle manita arriba, ya saben, si esto les gusta, si no pues no pasa nada. Compartan este video con sus amigos, con la gente, con sus familiares y cosillas así, para que se vayan animando. Ya después vamos a utilizar la aplicación de Lightroom para el teléfono y cosillas así. Vamos a ir experimentando con apps para móviles para que ustedes también se vayan animando y vayan teniendo ese tipo, okay. Se vayan adentrando un poquito más a esto de la fotografía y les vaya gustando a ustedes y hagan fotos chidas y retoques chidos, ¿sale? Sin más que decir, vamos allá. Chingón esto de la teletransportación, esto me verga. Bueno, entonces vamos a iniciar con esto. Ya estamos aquí en la computadora, ya estamos empezando con esto. Aquí tenemos diversas fotos que nos mandó SpiderWorkShot. Y pues vamos a darles un pequeño retoque, un pequeño revelado a nuestro estilo, a nuestras ondas. Y pues a ver qué nos sale, ¿no? Aquí tenemos toda esta galería. Y pues obviamente todas van a llevar como que un mismo parámetro, justamente para que salgan chidas, para que se vean con nuestra onda, con nuestro toque y pues podamos subirlas a nuestra plataforma, ¿va? Este lado pues tenemos ya, y vamos a empezar con esta. Le vamos a dar un, la vamos a empezar a dar toques de color, algo diferentes. Ok, aquí la foto se ve con un poco de amarillos, acá verdes, colores verdes y toda la onda. Así que como quiero que se vea un poquito diferente, un poquito chido, tal vez vintage no quedaría mal, pero yo creo que le vamos a dar un toque diferente, así que manos a la obra. Tenemos aquí esta, la temperatura, la matiz, obviamente, como ven, dependiendo del tipo de color que le vayas a dar, es como se va a ir acoplando. Pero pues obviamente no le queremos en tonos fríos. O sea, tal vez sí, pero no tan exagerado, ¿sabes? O sea, vamos a nivelar primero para el tono de piel. Me imagino que esta chica es blanca, completamente blanca, y pues ya le estamos cambiando aquí la tonalidad de su piel. Así que, miren, más o menos, yo siento que la chica tiene su tono de piel así, como esto. O sea, blancos. Es blanca, por lo que sé. No la vamos a dejar tan pálida ni tan tipo Simpson, pero pues un intermedio más o menos por ahí. A veces es complicado porque cuando quieres nivelar un color de piel, bueno, no un color de piel, sino un color en general, cuando lo quieres llegar a nivelar, tienes que estar jugando con los fríos y los cálidos y pues verdosos o rosados para que se vayan acoplando. Y obviamente si la luz es amarilla, tienes que elegir tonos fríos para que se vayan nivelando y se vaya acercando un poquito más a la realidad. En este caso pues la chica, me quiero imaginar que es pálida, porque acá ya estamos aclarando, ya estamos haciendo ver más blanco el tono de acá de la pared. Pues la chica tiene este color de piel blanca. Ok, así que vamos a darle tonos acá un poquito más cálidos, un poquito cálidos, para que se vea más vivo el color. No se vea tan de muerte, tan morido como dicen algunas personas. Mira, ya le estamos así como que dando más vida. Ahí está, ahí está. Creo que ya lo tenemos. La pared es blanca y el color se ve más vivo, pueden ver.
O sea, lo pueden notar. Vamos a ver con guía aquí. Y aquí se veía muy verdoso esto. Ok, miren, estaba todo muy verdoso. Los tonos más verdes. Y acá pues, ya son más naturales, ¿sabes? O sea, es que el chiste es de que tengas que moverle poquito a estas dos para que se pueda nivelar completamente todo lo que necesitas. A veces es tedioso porque tienes que estar moviéndole a la temperatura en fríos o cálidos. Y abajo la matiz. O sea, tienes que estar ahí jugando con esas dos partes para que se pueda. Hacer. O de igual forma, si te da pereza y quieres hacerlo como la pinche computadora le convenga, pues ya le das en automático, pero pues ya ven que no conviene tanto, porque se está ajustando casi a los parámetros que ya tiene realmente de la fotografía en la parte de acá. Por eso mejor lo dejamos así a nuestro gusto y como nosotros queremos hacerlo. Ok, ya tenemos el tono de piel, ya tenemos esto, pero vamos a ir nivelando poco a poco. A veces, en algunas fotografías yo le doy en automático para ver qué tanto se asemeja a lo que yo quiero. Ya si no se asemeja a lo que yo estoy buscando en la fotografía, para la edición obviamente, pues ya lo tengo que ir ajustando yo mismo por esto. Estos parámetros que tenemos aquí. La exposición obviamente se va a quemar o se va a subexponer. Sobreexponer. Ok, lo vamos a dejar en un más o menos ahí. Ok, los contrastes. Vean cómo se van manejando. De una forma un poco absurda, se va desaturando las luces, las sombras, todo. En cambio, si acá le das a más, cómo se quema, cómo se contrae todo, toda la información de la foto. Y eso pues es lo que no queremos, ¿ok? Vamos a dejarla más o menos por aquí. Ya es obviamente lo que ustedes desean, lo que ustedes quieran. Es dependiendo de cómo quieres tu foto. Y la problemática en hacer de un mismo escenario, hacer diferentes fotos, te ayuda muchísimo porque ya tienes de dónde seleccionar y cuáles se ven bien y cuáles se ven mal. Porque todas las fotos en la pantallita de tu cámara no sueles ver detalles que ves ya en la edición. Y ahí es donde dices, puta, no, pues hay que modificar esto, no, pues hay que modificar aquello. Está complicado, pero bueno. Aquí tenemos, ya estamos bajándole un poquito el brillo de la piel, de este lado, para que no quede tan pinche blanco y se vaya ajustando un poquito más, porque si le subes, ve, o sea, se va quemando. Pues obviamente no es lo que queremos, queremos que se vea suave, que se vea sin suavecillo. De igual forma, vean, ok, aquí tenemos estas, las tenemos aquí en curva de tonos. Siempre utilizo esta parte de acá. Cuando me bajo aquí, pues ya no es tan necesario modificarla. Pero la mayoría de las personas, la mayoría de los fotógrafos utiliza siempre la curva de tono. Se acoplan más y les sale muchísimo mejor. Bueno, ya ahora sí ahí es decisión de cada quien. Porque vean, o sea, aquí puedes controlar muchísimo más cómo quieres la fotografía, ya ven. O sea, se ve un poquito más concentrado y se ve muchísimo mejor. Y ahora sí que es decisión de cada quien. Vean, en esta parte aquí se hacen grisáceos. Las tonalidades se hacen grises. Y pues obviamente hace ver se hace ver rara, no se ve natural. Lo que a mí me gusta es todas las sesiones mantenerlo lo más natural posible en la piel. En este caso en la modelo, es lo que me gusta hacer. Y de igual forma pues lo podemos modificar por acá. Ahí está, ya se está perfeccionando la piel. Ahí está, ya lo tenemos más o menos. De aquí se ve muy quemado. ¿Qué podemos hacer? Más o menos así. Ahora, tenemos estas cosas. Ok, tenemos en la parte de aquí la presencia. La presencia obviamente se va a dividir por estos tres, que son textura, claridad y borrar neblina. La neblina se hace cuando se puede decir, haz de cuenta que aquí tengo mi cámara, el lente de la cámara, y la luz, pues como viene de acá, se va a reflejar acá. Y va a haber cierta neblina, como se le dice, cierto rayo de luz que va a como que a ponerle borroso a la foto. Y pues eso provoca obviamente que la foto salga mala. Y pues esto es lo que ayuda, borrar la neblina o dejarla, o saturarla más o borrarla, así, dependiendo de cómo sea. Pero pues el punto es de que se vea bien, o sea, que no se vea con algún
algo que lo haya molestado, que se haya afectado a la cámara, en este caso a la captura, ¿no? La textura, pues como pueden ver aquí, podemos hacer que se marquen muchísimo cada textura que aparezca en la toma, como en este caso, o podemos suavizarlo y se ve muy, muy exagerado. Normalmente se utiliza para ciertas fotografías, yo las utilizo más que nada para las de paisaje o donde viene la modelo y se ven arquitecturas y cosas urbanas, justamente para que resalte más, para que se vea muchísimo más marcado cada línea, cada edificio, se vea muchísimo mejor. En algunos retratos yo lo he llegado a usar, pero no en todo. Pero vean, en esta parte de aquí puede ayudar muchísimo porque se ve sensual, vaya a decirlo, de alguna manera los labios. Como tiene partiduras, como tiene texturas, puede ayudar muchísimo a resaltar esto. Aquí lo dejamos en ceros y se ve normal. Ok, se ve como lo sacó la foto. Si lo remarcamos un poquito, vean cómo se va viendo, o sea, va como que marcando más. Va dándole más resalte a las texturas y que se vean muchísimo más marcadas, y eso está súper cool. Tenemos aquí la claridad, que vean qué pedo, suavizó en todo sentido. Acá lo deja muy feo, obviamente se va recompensando con la textura. Obviamente, estos tres puntos se van utilizando, se van compaginando, obviamente, dependiendo de cómo lo vayas usando. Es como el triángulo de la exposición: ISO, velocidad y apertura de diafragma conjunta las tres justamente para que la foto salga bien desde un primer propósito, desde una primera toma. Pero bueno, la vamos a dejar más o menos ahí para que no se vea tan remarcado. Vamos a ver, vean, remarca muchísimo las partes de aquí también. Todo lo que tenga brillo, texturas así que digas que está fuera de lo común, lo resalta, obviamente. En este caso, las cejas, ojos y todo. Y así, vamos a dejar por ahí. Vamos, no vamos a tocar esto. Esto ya no lo vamos a tocar. Cero. Y pues aquí, intensidad del color, blanquito, como todos gustemos. Ya es dependiendo de lo que quieras lograr con la toma. Vamos a darle color así. Y tenemos la saturación e intensidad, más o menos así, ¿no? Luce bien, no me desagrada, se ve bien. Pero yo creo que para este tipo de toma, la vamos a dejar un poquito, le vamos a bajar aquí y le vamos a bajar esta. Más o menos ahí, ¿qué opinan? Ok. Me gusta, se ve bien. Ahora tenemos aquí el HSL de color. El HSL y lo podemos manejar así por colores. La selección del color y así es así. De hecho, se maneja igual como el HSL. Saturación, luminancia o todas. ¿Ya ven? Todos los colores que tiene en un área. Los tonos, la saturación y la luminancia. Ok, vámonos aquí. Siempre manejo así por... Siempre me acomodo así. Manejarlos así de este punto, de este lado. Nunca, nunca en la vida lo he manejado así. Que cada una tenga su color y ya las tres. Porque se me hace muy largo y me... Yo soy un poquito de mantenerlo todo en un área y ahí así, partes por partes. Tenemos como ven todos los colores. Se manejan de diferente forma. ¿Vean? Y así. O sea, ahí se ve súper rara. Obviamente, ¿no? Todo en cero, ¿vale? Como tenemos azules aquí, lo vamos a hacer un poco vintage. Pues obviamente necesitamos los colores azules más claros que oscuros. Así que vámonos a los azules primero. Lo vamos a aclarar como se ve ahí. Los hicimos más claros, los colores azules. Obviamente tenemos que ir compensando los colores que están acá, que se conjunten con esta. Y obviamente, pues en la saturación, ahí nosotros decimos si queremos que el color se vea más fuerte o de plano se quite. Vamos a decir, vamos al azul. Ahí está, se quitó. Y se ve, pues obviamente se ve raro. En este caso, aquí tenemos como un tipo rojo. Queremos que se vea muy saturado o se vea. Tenemos que estar viendo porque vean, se va modificando todo lo que detecte de color rojo. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Bien, los colores. Ándale, mira algo más o menos así. No se ve mal. El chiste es que se vea diferente la foto. Ok, ya terminamos con esta selección. Ya está todo. Ahora nos vamos a ir por acá abajo. Y tenemos aquí como tipo filtro. Estos son los tipos llamados filtros de color. Porque miren, esto lo que hace es modifica por completo toda la foto. La ajusta dependiendo en qué haya seleccionado: las altas luces o las sombras. Las sombras se combinan con las altas luces. Y aquí pues se ve súper remarcado. Ya vieron. Obviamente es dependiendo de qué color le quieras dar. Así. Lo puedes bajar más
como acá, para que no se vea completamente el color que elegís. Y pues acá lo puedes equilibrar. ¿Qué quieres que se vea más? Y obviamente dependiendo de lo que quieras poner, el color que le quieras dar por completo a toda la toma. Vamos a dejarlo azul y aquí como un amarillo. Más o menos. Y ahora sí es dependiendo de cómo quieran jugar ustedes. Un tipo así. Y vamos a bajarle entonces los de color. No, hay que dejarlo. Ahora aquí, sí, dependiendo de... Ok, ya tenemos la parte de acá, la parte de los filtros seleccionada. Ahora nos vamos a ir a la parte de abajo de detalle. Tenemos los detalles. En este caso, ¿qué es un detalle? Pues nos vamos a fijar en los enfoques. Nos vamos a fijar en los, en el ruido, en el grano que hay ahí. O básicamente en el color. Ok, la reducción de ruido pues nos va a ayudar a que se borre cierto ruido que tenemos ahí. O el típico se reventó el grano. O sea, ¿verdad? Vean cómo se ve. Pero lo complicado de usar esto es de que la foto la deja plástica. Por ejemplo, yo en alguna de las fotos sí se llega a ver muchísimo el ruido. Lo que yo suelo hacer es obviamente utilizar hasta el 30 para que no se vea tan plastilina, ¿saben? Así, y eso pues permite que la foto se vea muy rara. Así que para evitar que se vea así como les estaba diciendo, pues se va eliminando un poquito para que no se vea tan granulada. Ya si tú de plano quieres que se vea granulado, pues le puedes poner un filtro de granulado y ya, listo, así de fácil. Y tenemos entonces también acá el llamado enfoque. Nunca he usado el enfoque realmente, pero bueno, a ver, veamos, vamos a probarlo. Okay. Que está desenfocado. Para enfocarlo, ya ven, o sea, le agrega demasiado ruido para que se vea 100% enfocado. Bueno, entre comillas, enfocado, ¿verdad? Pero pues no, a la foto le quita muchísima. Ya se ve muy editado. Y lo que menos queremos es que se vea completamente, que la retocamos, que le dimos ahí la manipulación y todo. Que le enfoque. Y acá pues tenemos los tipos de lentes que queremos utilizar para la foto. Pero en este caso pues no lo vamos a utilizar, no la necesitamos. Aquí pues obviamente te va a deformar por completo la fotografía. ¿Ven? O sea, la vamos a dejar así tal cual porque no queremos algún efecto, alguna modificación de la toma. Y pues aquí, lo básico, la viñeta, la típica viñeta, la pueden modificar como quieran, que es cuadrada. Estas básicamente son como las que vienen en las aplicaciones de fotografía. Bueno, las que son externas, no a la edición profesional de fotografía, que vienen de diferentes filtros. Eso, para dejarlo todo a... Ahorita no vamos a necesitar eso porque nosotros podemos modificar una a nuestro antojo y pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Ah, miren, esto era lo que les decía del granulado. Le puedes dar tanto pinche ruido y cómo se ve, ya ven. Así se veían las tomas muy viejitas con chingos y chingos de ruido. Pero pues nosotros no, lo que menos queremos es que exista ruido en esta fotografía, porque pues no queda para esta. Al menos siento yo que no queda para esta. Pero bueno, aquí tenemos calibración. ¿Qué es calibración? Pues obviamente la calibración de color y luces, sombras, etc. Tienen muchísimo cuidado porque esto es como un segundo filtro. Modificas el color total de la fotografía, ¿ya ven? Detecta dónde están los azules, dónde están los verdes, dónde están los rojos. Y pues es lo que menos queremos porque ya tenemos los colores modificados. Ya sabemos que habíamos usado y pues esto es lo que no queremos, que se vea este tipo de filtro sobre el filtro que ya utilizamos. Lo vamos a dejar todo en ceros otra vez. Y pues como ven, pues ya se ve bien. La foto anterior, la foto actual. Ok, a mí me gusta, se ve bien, no se ve mal. Así que ahora vamos a los aclamados pinceles, se puede decir de una forma. Acá activamos un pincel. ¿Para qué sirve el pincel? No sé, quiero... vamos a agrandar esto, esta onda. Se agranda con el... con esta. Nada más. ¿Ya vio? Le vamos a aplicar aquí lo que queramos modificarle. Por ejemplo, quiero que esta cosa se vea de otro color, diferente a la que ya tenemos. Así se aplica. Por ejemplo, aquí en estas cositas, aquí en los lentes se podría ver bien, pero pues vamos a ocupar un color acorde al que ya tiene, para que resalte un poquito más.
puede ser, es que ya es dependiendo de que no se vea tan brilloso, que se vea más o menos. Como ven, o sea, puedes utilizarlo así o incluso podemos aclarar el tono de la piel. Ok, vamos aquí a la parte de los pinceles. Como no hemos aplicado ninguno, tenemos aquí este pincel, ¿no? Lo que quiero enseñarles aquí es esta parte de los pinceles. Lo que quiero es suavizar la piel. Ok, ya en el nuevo Lightroom tenemos ya el pincel que ayuda para suavizar la piel. Pues miren, ok, cómo se aplica. O sea, obviamente ya se va a modificar como nosotros queramos, pero pues obviamente ya para que no se vea tan rebuscado, para que no se vea tan saturado esto, pues ya nosotros lo modificamos para que no se vea tan exagerado, ¿sabes? De igual forma, si no nos gusta, pues lo borramos y volvemos a hacer otro. No, menos. Y obviamente esto ayudará para que la piel se vea más suave y no se vea tan exagerada. Si es que llega a tener algún tipo de detalle, de algún tipo de, me refiero a patas de gallo o cosillas así, para que no se vean tan exageradas y se vea más natural, por así decirlo, que no se vea tan pasadísimo. Acá y acá y así. Y esto mismo lo podemos utilizar en Photoshop y toda la onda, pero ya. Si lo tenemos aquí en Lightroom, lo podemos modificar. Y si no nos gusta el resultado, pues obviamente nos pasamos a Photoshop y ahí pues lo modificamos por completo. Pero pues ya, aquí tenemos una base de si nos gusta, si no nos gusta y cosillas así. Ya ahora sí es dependiendo de cada quien para hacerlo a su gusto. Y pues ya tenemos esta y ahora está suavizado. La piel está suave. Vamos a mostrar el original. Ok. Y pues obviamente vamos a tener que modificar el color de aquí. Pero ya a simple vista pues ya se ve muchísimo mejor. Como la teníamos en la toma de colores verdes. Acá las tenemos un poquito ya modificada y un poquito más asemejado al color de la piel y toda la onda. Y pues así. Ya si realmente queremos más viñetas aplicar. Si queremos aplicar un tipo de viñetas en específico. Podemos hacer lo siguiente. Podemos aplicar aquí, acá, esta. Va sobre el círculo y no dentro de. Ya lo podemos modificar como nosotros queramos. Más chiquito, más grande, más delgado. O sea, ya es como depende. Ya es dependiendo de cómo ustedes lo quieran aplicar. Pueden aplicar diferentes. Por ejemplo, aquí quiero aplicar otro acá. Igual a como lo teníamos en el arranque. ¿Ya vieron? O sea, es dependiendo de cómo lo quieran ustedes. Lo pueden hacer igual de mismas formas con el cuadrado. Este va de lado. Obviamente este lo vamos a hacer... ahí está. Rojo. Verde y rojo. Ok. Más abajo este. Y así. Ya es dependiendo de cómo quieran ustedes utilizar este tipo de filtros. Ok. Y si queremos, podemos copiar y pegar todos los modos que utilizamos. Vamos a utilizar uno en específico, algo así. Joder, no, porque la piel se está viendo rara. Voy a bajarle la textura acá, más o menos así. Para que se vea suavecito. Y pues sí, más o menos así. Ahí está. Y ya si queremos le damos copiar. Y pues acá lo vamos a pegar. Se aplica todo. Menos los pinceles, porque los pinceles son independientes a lo que modificamos en la sección de edición. Y revelado. Y así. Solo esperamos porque si no fueron varias cosas. Y listo. Ya si requerimos modificar algo, lo hacemos. Aquí pues no se ve tan colorido porque nada más hay dos colores. No tenemos colores remarcados como amarillos, colores remarcados como rojos, rosas. Y pues aquí como ven nada más tenemos los azules y los rojos. Y así sucesivamente con todo. Se puede suavizar, puedes hacer infinidad de cosas acá. Incluso puedes descargar presets, pero pues yo no recomiendo tanto hacerlo porque ya lo haces a favor de cómo lo hace el otro fotógrafo y no lo haces a tu propia creatividad. Ya es dependiendo de ahí. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya animado a hacer este tipo de video. Bueno, que les haya gustado este tipo de videos. Estas fotos fueron con colaboración de Spider-Verse Shoot. Las fotos son de su autoría, yo solo estoy haciendo la edición, el revelado. Y pues espero que se pasen a su página, tienen acá abajo, aquí arriba mi
mis cuentas, y acá abajo, pues links directos a las páginas, a mis redes sociales y todo eso. Si quieren otro video parecido, que no sea tan largo y cosillas así. Esto solo fue introducción de cómo vamos a empezar con esta temática, así que disculpen si fue algo largo, si fue algo extenso, pero bueno, espero que les haya gustado, que le hayan animado, que compartan, suscríbanse y así. Pásense abajito, ahí les dejo el link al Instagram oficial, bueno, al Instagram directo de Spider Webshot, donde tiene sus fotografías y su propio estilo. Así que, amigos, amigas, gracias por esta familia, gracias por todo y pues nos vemos en otro video. Chao.